Bienvenidos a una nueva página de la historia en Misiones Online TV. Por estos días se cumplen 35 años del regreso a la democracia y tenemos de invitado al que fue el primer gobernador que tuvo la provincia de Misiones a partir de aquel 10 de diciembre de 1983. Un político de larga trayectoria, pero además una persona muy querida por todos los protagonistas de la vida política misionera. Nos referimos a Ricardo Barrios Arrechea. Cacho, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y bueno, encantado de poder conversar. Se cumple 35 años de democracia. Imagino que con el paso del tiempo usted habrá pensado, valorizado todo ese rol tan destacado que le tocó cumplir en aquel momento, porque bueno, después han pasado muchos gobernadores, pero a usted le tocó ser el gobernador en un momento muy particular de la historia nacional y de la historia provincial también. Sí, veníamos de una triste historia de gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos civiles, gobiernos militares, desde 1930. Estamos hablando del 83, pero desde 1930, o sea, hacía 50 años, que solo el primer gobierno de Perón pudo terminar su mandato. Invariablemente todos los gobiernos civiles terminaron en un golpe militar, que eran bienvenidos por la sociedad, por alguna parte de la sociedad, pero no hubo jamás una continuidad política en la Argentina de esa época. Así que en el 83, bueno, fue una jugada fuerte, sobre todo de Alfonsín, con el tema de que nunca más saldrá gratis un golpe militar en la Argentina. Y usted fue un gran compañero de Alfonsín en esa época. ¿Tenía la expectativa realmente de que iba a ser así, de que realmente iba a ser un nunca más en la sociedad argentina? Yo creo que sí. Naturalmente, la historia anterior decía lo contrario. Claro, por eso. Alfonsín me dijo una vez, a veces estoy durmiendo y me despierto bruscamente, ¿cuándo me van a venir a buscar? Y acá tuvimos también episodios que yo dije, bueno, otra vez la historia de siempre, ¿no? Claro. Sobre todo aquel levantamiento que hubo de San Javier, que se fueron con los tanques y demás. En ese momento, en Semana Santa, muchos gobernadores fuimos a Buenos Aires y yo estaba en el medio de ahí de la Casa Rosada en una mesa esperando de que regrese de Campo de Mayo Alfonsín. Me decía, pero será que... Yo, primero me impresionaba estar en el ombligo de la historia de ese tiempo, sentado ahí en la Casa de Gobierno. Y después otra vez marcha atrás, otra vez golpes militares. Bueno, la historia es conocida por todos, ¿no? Pero fue el momento más crucial. Alfonsín pagó todo el costo político de resolver el tema, pero consiguió que se sostenga la democracia. Terminó, bueno, todos sabemos cómo terminó, la transferencia del gobierno a Menem, pero la continuidad se dio. Claro, la continuidad democrática se garantizó. Nunca se tuvo un periodo tan largo de democracia en la Argentina como en este periodo. Claro. Y además usted tuvo la particularidad de, no solo tuvo que asumir después de esta historia de la que estábamos hablando, sino que además a usted le tocó asumir con una provincia que desde que se creó como provincia en 1953 nunca había tenido una estabilidad democrática como para generar un Estado que funcionara, ¿no? No, todos los gobiernos también terminaron bruscamente con las intervenciones militares, así que no había una experiencia de 4 años siquiera, ¿no? Era 3 años y golpe, 3 años y golpe. Así que bueno, asumimos. A veces, ese miedo que tenía Alfonsín, digamos, bueno, lo teníamos todos. Y en particular, yo traté de ayudar mucho a la gente que estuvo presa. Eso es cierto. Traté de conseguirle trabajo y vivienda, porque venían de un largo periodo de marginados, digamos, presos, ¿no? Y pensaba para mí adentro, bueno, si hay un golpe militar, venga para acá. El primero que iba adentro por colaboracionista y terrorista y todo. Recordando que la mayoría de esos presos políticos eran del partido opositor al suyo, no eran peronistas, ¿no? Y sin embargo... Sí, salvo Marquesín y alguno más. Alguno más, exactamente. A lo de Castelli. Y el resto eran todos peronistas, pero bueno, yo lo que quería era que se inserten en la sociedad y se normalice todo, que no haya
discriminación para los que estuvieron presos. Y en términos de funcionamiento del Estado, el Estado misionero, la administración pública misionera, ¿en qué estado se encontraba? ¿Cómo funcionaba en ese momento con todas estas interrupciones? Funcionaba mal. Mal. Una vez vinieron de PCN, ¿no? Claro, sí, la Unión Personal Civil de la Nación. Me pidió una entrevista y por supuesto que se la concedí. Entonces la entrevista me querían preguntar a ver qué había pasado con la propuesta que me habían traído. ¿Qué propuesta? Y la que trajimos hace como 30 días, me dijeron. La dejaron, ¿dónde la dejaron? En mesa de entrada. Claro. En 30 días, de la mesa de entrada a 30 metros que estaba en mi despacho, no había llegado, andaba dando vueltas por ahí. Claro. Así que esto te da el reflejo de cómo estaba la administración pública. Ajá. Es muy difícil, porque es una cuestión cultural, conseguir que el Estado, que la administración pública funcione como debiera funcionar. Claro. Y es muy difícil porque la mentalidad del que va a la administración pública va a entrar sabiendo cómo es la administración pública. Entonces uno más de esa cosa ahí fofa que cuesta mucho funcionar. Y lo que pude observar en esa época, que supongo que será exactamente igual, siempre en la oficina hay uno que sabe. Claro. Y a ese pobre lo llenan con todo el trabajo que hay. O uno que trabaja con ganas, ¿no? Y que conoce, porque es muy difícil conocer. Hay tanta legislación y decretos y ordenanzas que es muy difícil que la gente conozca. Así que, bueno, hay un pobre trabajador ahí, o trabajadora, que es la que liga todo el laburo. Claro, claro. Cacho, ¿se acuerda usted el 10 de diciembre del 83, cuando llegó a su despacho? ¿Qué pensó, qué sensación tuvo de estar ahí? Bueno, había pasado la campaña, que fue muy linda, todo bien, ganaron las elecciones. Todo bla, bla, bla. Porque fue una campaña muy linda para la sociedad en general, pero creo que para el radicalismo en general fue muy linda, ¿no? Fue muy linda, muy emotiva, muy emocionante, muy comprometida la gente. Y realmente se abrió una gran puerta. Claro, claro. Que bueno, permaneció abierta por suerte. Yo después hice un gran esfuerzo, porque la verdad es que trabajé, no hubo lugar ni lugarcito que no haya ido en la campaña. Duró como 6 meses, un poco más todavía. Así que terminé agotado. Claro. Era 4, 5, 6 discursos por día y me tapalo con un entusiasmo bárbaro. Claro, claro. Una vez me dijeron, che, pero cambié de cassette, lo que me venían a acompañar. ¿Qué querés que diga en cada lugar? Claro, no puedo inventar un discurso para cada lugar. Y al contrario. Sabía que había que repetir las mismas cosas hasta que le duela la cabeza a la gente para que lo pueda registrar. Cuando terminó la campaña me fui de descanso una semana a Brasil, a una de las playas. Y estando allá me agarró un miedo, no miedo, sino miedo específico de ahora hay que gobernar, es decir, ahora hay que transformar el discurso en gobernar, en acciones. Y ahí me asusté, la verdad que me dio miedo. Pero después volví acá y bueno, uno está con la gente, claro. Y cuando entré, como decís vos, el 10 de diciembre, estábamos sabiendo qué había que hacer. Conocíamos la provincia al dedillo, porque habíamos andado tanto, y había escuchado mucho. Así que lo que yo decía era lo que me entraba por acá y salía por la boca. Claro. Y fuimos sabiendo qué es lo que teníamos que hacer, no sabíamos mucho no sabíamos cómo había que hacer. Porque no había experiencia, había 20 años del último gobierno radical de don Mario Lozada, habían pasado 20 años, así que de esa generación no teníamos ninguna. Claro, claro. Y bueno, empezamos ahí a rebuscarnos como pudimos, fuimos aprendiendo y sabíamos los rumbos que teníamos que tener, eso era claro. Y ahí lo hicimos y casi diría yo que de cada cosa que habíamos comprometido en la campaña llegamos al final. Hacer lo que se había prometido. En turismo, en energía, en madera y en el agro. Claro, claro. Eran nuestras cuatro patas de la mesa. Claro. ¿Qué acompañamiento tuvo de la sociedad civil en general, de la oposición, el Partido Justicialista fundamentalmente en ese momento? Muy bueno. Sí. Yo siempre estoy muy reconocido del acompañamiento del peronismo,
todos los proyectos en la Cámara, se discutían, todos los proyectos que mandaba el Ejecutivo, se discutían, pero se aprobaban. Es claro. Decir, había el discurso para la tribuna, pero al final acompañaban. Y muchas fueron leyes nuevas para que se adapte a lo que habíamos prometido en la campaña, ¿no? Para poder gobernar. Sacamos de la administración pública los objetivos principales. Por ejemplo, el MITUR, claro. Que fue una sociedad privada pública. Claro, una sociedad del Estado, ¿no? Del Estado, pero participación pública y privada. Uh-huh. Lo mismo con Prodeco, que fue la herramienta de financiamiento con el Banco Provincia. En asuntos agrarios hicimos una fundación de asuntos agrarios como para poder claro. Manejarse. Si los expedientes tienen que andar uh-huh. Caminando por 50 escritorios, se te pasan los 4 años y no hiciste nada. Claro. Imagino que debe ser para usted, que ha pasado 35 años de aquella historia, usted sigue transitando mucho la provincia, está muy en contacto con la gente. Bastante contacto con la gente. Tiene vínculo con la gente, está muy lúcido. Muchas gracias. Esto de que todavía la gente se acuerde, no sé, de Ñanderoga o del Emitur, del Tucán, de cosas que fueron emblemáticas en su gobierno, cuando después cambió la línea política del gobierno y el radicalismo no volvió a gobernar la provincia, y sin embargo, la memoria popular perduran esas acciones de su gobierno. Lo primero que se acuerdan es la Ñanderoga. Ñanderoga, ¿no? Es una marca registrada, la gente reconoció mucho el tema ese, y también reconoce hoy día, primero me trataron bastante mal después de que dejé el gobierno, uh-huh. ¿no? bastante mal. Claro. Tuve 2 juicios en la justicia penal, uh-huh. que bueno, por suerte los superé, pero llegaron a la última instancia para poder superarlo. Claro. Pero bueno, cosa de la política, o de la politiquería. Así que esa época pasé bastante mal, la gente estaba convencida que yo era un mal gobernador, sinvergüenza, decían cada cosa. Bueno, claro, sí, por sí, eso sí. Yo cuando me dicen, vos sabés que... No creo mucho, porque lo viví personalmente. Pero después cuando... pasa el tiempo, las cosas se van sedimentando y se llega a la verdad. Te cuento una anécdota. Una vez, como hacía muchos viajes con los madereros, con la Fundación Nocilia, fui a la Embajada de Suecia, porque es uno de los países madereros por excelencia. Claro. Y tenía una muy buena relación con el embajador. Me dijo, ¿qué le pasa que lo veo mal? Y yo, bueno, mire, yo fui un gobernador honesto, pero... para la gente no lo fui y me tratan muy mal. Pero quédese tranquilo, me dijo, no se mortifique. Yo fui embajador en Marruecos uh-huh. y me dijo, ahí los árabes tienen una frase muy buena que lamentablemente no lo recuerdo, pero algo así que terminaba, que el único juez que realmente llega a la verdad es el tiempo. Claro. Quédese tranquilo, el tiempo le va a dar la razón. Y efectivamente, pasaron los años y hay un reconocimiento que me halaga mucho y que digo, bueno, valió la pena ser honesto y trabajar mucho en la tarea de gobierno. Eso lo vive con en sus recorridas, ¿no? ¿Esto? Eso todos los días. Ajá. Estos días fui al Banco Macro, tomé el ascensor y entró un señor con un bastón, así que quedó... No, carrito, ¿no? Ajá. Quedó, delante de mí yo estaba a la espalda. Y la señora que la acompañaba me dice, ¿sabes quién está la tuyo? El doctor que te operó, fulano de tal, ay, no se puede dar vuelta, claro, con el aparato ese, decir, ay, qué doctor, ¿viste? Yo, bueno, esos reconocimientos son claro, un verdadero claro. Halago. Uh-huh. Cacho, ya cerrando lo que fue su gobierno como gobernador, usted renuncia y se va como ministro de Salud de Alfonsín. Yo interpreto que ahí hubo una cuestión de lealtad política, de compañerismo hacia Alfonsín, de acompañarlo en un momento difícil para el gobierno de Alfonsín, pero también significaba dejar la provincia. ¿Usted lo pensó? Catastrófico para mí. ¿Sí? Fue un error que me repetí todavía. Ah, mire usted. Sí. Ajá. 2 personas me dijeron, mi mujer, me dijo, no te vayas, espera, y Sábato Romano, gran ministro de Educación, te estás equivocando. Pero a mí me pareció que ya habíamos perdido las elecciones, no
no llegué al sentimiento de la gente. No, claro. No me puse del otro lado del mostrador, ¿qué pensaba la gente? Este tipo perdió las elecciones y se abandonó. Eso fue así. Abandonó la provincia, abandonó a los correligionarios, abandonó a la gente. Y lo pagué muy caro después, pues, porque era el motivo de la campaña anti, cuando me presenté en otras oportunidades, claro. En dos oportunidades más, era el castigo que recibía desde la tribuna oficialista. Y me arrepiento mucho, me equivoqué. No, mire usted. Y bueno, fui porque me llamó Alfonsín, creía que tenía que acompañarlo, y fui de ministro de Salud, encima en un periodo de... Ya de claro, de decadencia, de, ya de caída. Pleno tobogán, así que fue muy pobre la tarea y me costó muchísimo personalmente. Claro. ¿Cómo fue la relación con Alfonsín cuando él era presidente y usted gobernador? ¿Cómo era la relación institucional, no? Digo, muy buena. Muy buena. Teníamos una relación, una empatía muy grande, ¿no? Él sentía afecto por mí, yo también por él. Así que todo lo que le pedía al buen amigo presidente, buen amigo de Misiones, como decía el eslogan, nos concedió todo. Fue muy generoso con nosotros y la verdad que estuve muy agradecido toda la vida y lo seguí visitando hasta el último momento. Le hago una pregunta que no tiene que ver con su gobernación, que tiene que ver con la parte que más me interesa a mí, que es la historia. ¿Es cierto que usted anduvo con don Aníbal Cambas buscando documentos, rastreando a Andresito, que usted le hacía un poco de secretario a don Aníbal en sus viajes, ¿es cierto esta historia? Un CEO, como dicen ahora, un CEO. Claro, no podía viajar a Aníbal y lo mandaba a usted. Gran tipo Aníbal Cambas, gran ¿no? persona. Tenía una pasión por la historia de Misiones admirable. Y era casi haciendo punta, ¿no? Salvo sí, fue el primero. Raimundo Ramos claro. casi fue el segundo. Sí, él me pidió, como yo estudiaba en Corrientes, me pidió que lea el debate en la legislatura correntina por qué le pusieron el nombre de Posadas a Posadas. Posadas, claro. Justamente por Posadas, que fue el que le entregó. Misiones a Corrientes. A él le debemos Misiones a Corrientes. Tal cual. Así que, furioso, quería ponerle Ciudad San Martín. Claro, es cierto, es cierto. Así que y en esa época no había fotocopiador, así que copiaba mano todo el debate. Y otra vez me mandó al archivo de Montevideo, como a veces iba a veces, porque mi viejo era uruguayo, iba a Montevideo, y fui al archivo, y cómo era en esa época, me dieron todas las cajas, y yo me podía haber afanado la firma de Andresito. Claro. La firma de Andresito podía haber metido en el bolsillo. Bueno, también ahí a mano, y me acuerdo que lo más importante que me pidió que busque era la vuelta de la fragata Francis, donde vino desde Río a Montevideo. Claro. Y ahí estaba entre los pasajeros, estaba Andresito, así que yo le decía, mirá, esto es real, lo vi yo, está ahí. ¿Y usted copiaba los documentos copiaba a mano? Los nombres y todo lo que... Don Aníbal me pedía que registre. Ajá. Y bueno, después salió la teoría de que no pudo embarcar, fue preso a la ida de vuelta. Que mucho tiempo fue Machón fue el que... Cosa que muy difícil se podrá comprobar algún día. Claro, bueno, seguiré. Ahora puede ser con el ADN, pero anda a buscar. Hay que encontrar algunos restos que puedan ser de él. No, porque no hay ni dónde buscar. Claro, claro. Así. Cacho, un placer. Realmente nos quedaríamos charlando largo porque usted es parte de la memoria viviente de nuestra provincia, así que le agradecemos mucho esta gentileza y como siempre un placer dialogar con usted. Y muy amable de tu parte que lo puedas contar. Bueno, muchas gracias. Me entusiasma bastante también. Bueno, muchísimas gracias. Muy gracias. El primer gobernador democrático que tuvo la provincia de Misiones luego de la dictadura militar asumió el 10 de diciembre de 1983, se cumplen 35 años y nos visitó para contarnos sus memorias aquí en la página de la historia en Misiones Online TV. Fue Ricardo Barrios Arrechea.